Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada, no, perdón, décima guerra de la temporada 45, y en esta ocasión, Caos, nos enfrentamos a CAB, nuevamente creo, nos enfrentamos a ellos, a los Celestial Avengers. Creo que ya nos habíamos enfrentado contra ellos en la segunda, tercera guerra creo, y perdimos. Perdimos esa guerra 4 a 12 solamente. Ellos murieron solamente 4 veces. Y pues bueno, entonces tenemos una guerra muy difícil. Como primera pelea tenemos que bajarnos a Hulk. Nuevamente me tocó el camino 8 en la primera sección. Aunque un poco distinto el equipo en esta ocasión. Quicksilver, porque tengo que bajarme a ese Hulk que se beneficia del nodo global. Llevo a Nimrod porque tengo dos mutantes importantes para bajarme en esta guerra. Y la sinergia de Odín porque va a ser esencial en una pelea específicamente. Y bueno, contra este Quicksilver, súper sencillo, la verdad, en el sentido de que teníamos que repetir la misma estrategia que siempre repetimos: derribar al inicio, conseguir nuestra lentitud para que dure toda la pelea. Y tratar de que los latigazos se vayan acumulando, se vayan incrementando. Conseguir la velocidad terminal. Combinar el especial 2 cuando consiga yo la velocidad terminal para así poder duplicar lo que son los latigazos. Y bueno, aquí, wow. Vaya que tardé bastante baiteando ese especial 2 y simplemente el Hulk no lo quería tirar. Casi 10 segundos ahí esperando para que tirara por fin su especial 2 el Hulk. Tiro mi especial 2 yo, multiplico lo que son las cargas de latigazos. Y ahora sí, nada más hago combo de 3, activo el especial 1, termina y listo. Listo ese Hulk, sin ningún problema. Perdimos algo de vida porque Hulk es de respetar, amigos. Es increíble. Te hace muchísimo daño, sobre todo cuando consigue sus furias. Entonces sí, es de temer. Y bueno, ahora sí, activamos preluchas de Odín contra este Sauron. Aunque realmente en esta pelea no las ocupaba. Pero lo quise hacer por si las moscas. Porque a lo mejor se me olvidaba o algo sucedía, ¿no? Entonces... De una vez, no activé potenciador tecnológico porque mi estrategia era realmente bajarme al Sauron de un solo especial. No activé maestría suicidas porque todavía teníamos una pelea para bajar al. Para utilizar al Quicksilver. Entonces, sí, mi estrategia era aquí conseguir armaduras, tratar de que cuando. Bueno, que es quitarle las eficiencias, lo que es al Sauron, para que no se complique tanto. Porque recuerden que el Sauron puede ser de temer incluso para Nimrod, ¿ok? Nimrod no es inmune a degeneración, por lo tanto puede complicarse. Entonces ya tenía mis 10 cargas y tenía 6 armaduras. Un especial 2 fue más que suficiente para bajarnos a ese Sauron. Duró segundos, literalmente segundos, ningún problema. Y esa no fue la pelea más rápida que tuvimos en esta guerra, amigos, es decir. Bueno, ahora tocaba bajarnos a un Doctor Doom en la sección 2. Y en esta ocasión tenemos un camino distinto, por fin nos tocó el camino 2 en la sección 2, ¿ok? Este camino es el nodo de placebo. Activé potenciador de regeneración, no quería curarme, no tengo orbes, si quiero conseguir orbes tengo que gastarlo con runas porque como ustedes saben no tiene mucho, abrimos nuestro cristal de loyalty y nos dieron a Black Cat, entonces no tenemos nada de loyalty. Y bueno, mi estrategia era aquí súper simple también, derribar al Doctor Doom cada que pueda. Aunque noté que estaba yo consiguiendo furias cada que derribaba al enemigo. Se me había olvidado, sinceramente. Hace mucho tiempo que no hago este camino, por lo tanto no lo tenía en cuenta. Entonces tenía que tener cuidado de esos especiales. Uno, tratar de que no me golpee para que no me anule la furia. Porque me dejaría alto voltaje. Y con alto voltaje ustedes saben que Doctor Doom te puede aturdir pasivamente si hace golpe fuerte y estás dentro del rango de Doctor Doom justo en el momento. Entonces tenemos la velocidad terminal. Combino combo de 5, especial 2. Y ahora sí, 46 latigazos no se activaron porque no llegué a los 50. Entonces mi estrategia es nada más baitear ese especial 1, tratar de que lo tire. No lo está tirando, justamente lo tira. Y ahora sí, combo de 3. ¡Pum! Ah, no, pensé que había hecho combo de 3. Hice combo de 5 y como los latigazos llegaron a 50 o más, se activaron automáticamente. Y listo, ese Doctor Doom finiquitado, no tuve ningún problema.
Y ahora sí, teníamos que activar maestrías suicidas. Porque teníamos una pelea importante, ¿ok? Esta pelea puede llegar a complicarse. El momento que ustedes vean. El momento que ustedes vean cómo muere ese Weapon X. Van a decir, Pepe, ¿pero qué estás hablando? ¿Por qué estás diciendo que es difícil ese nodo? Amigos, es complicado. He visto cómo Nimrod se han llegado a morir aquí. Entonces, tenía... Mi Nimrod es solamente rango 4. Yo sé. ¿Cómo que rango 4? Yo apenas tengo dos rangos 4, ¿no? Me van a decir. Yo sé. Pero mucha gente, sobre todo en las alianzas top, ya tienen a Nimrod en rango 5. Yo solamente lo tengo en rango 4. Por lo tanto, me puse maestría suicidas. Y en esta pelea entra lo que es la sinergia de Odín, la resistencia a alto voltaje, en dado caso que Weapon X me llegue a tirar un especial, porque me transferiría lo que son las cargas de Modification EMP, las convertiría en alto voltaje y me moriría. Entonces, mi estrategia aquí es con pote de una barra de poder, hacer unos cuantos parries al inicio para cargar mis armaduras. Estas armaduras van a incrementar el daño cuando yo entre a la siguiente fase de Nimrod. Estoy haciendo uno que otro golpe fuerte para poder acumular poder. Y vean, justamente cuando cambio de fase, tiro mi especial 2. Y se llamaba Weapon X. Se murió, amigos. Cuestión de 15 segundos creo esa pelea. Y pues bueno, esa fue mi participación en esta guerra, chavos. No tuve muchas peleas, desgraciadamente. Les digo, fueron peleas específicas. Porque mi oficial aquí en el encargado del grupo estaba tratando de buscar la perfección en esta guerra. Aunque desgraciadamente pues ya morimos una vez en lo que es el... En nuestro grupo. Aunque bueno, ya casi terminamos el mapa en general. Nada más nos faltan 10 o 13 nodos en nuestro grupo. Pero en general, chavos, ahorita que, como ustedes pueden ver, el resultado de la guerra no ha terminado. Lo estoy grabando desde antes de que termine, porque como ustedes saben, voy a estar viajando. Por lo tanto, voy a dejar varios videos listos. No sé cómo vaya a terminar esta guerra, pero ustedes saben que en la primera guerra que nos enfrentamos a los Celestial Avengers, ellos murieron solamente 4 veces, ¿ok? Nosotros llevamos por el momento 48 nodos, como ustedes pueden ver, y ya morimos 4. Ellos 33 nodos y ya murieron 3. Entonces, la guerra por el momento está muy pareja. Sin embargo, debido al performance que ellos hicieron en la vez anterior que nos enfrentamos, probablemente perdamos, pero no vamos a dejarnos tan fácilmente. Esperemos mis compañeros puedan sacar sus el resto de peleas sin problemas, porque pues prácticamente falta el grupo 1 y 3 y ellos apenas han comenzado y ya han dado 3 bajas entre los otros dos grupos. Así que pues esperemos y puedan. Por lo pronto mi grupo la verdad lo está haciendo muy bien y vamos a ver cómo termina este resultado, porque realmente necesitamos esta victoria y las dos que siguen para poder subir a nivel Masters. Así que pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido, los estaré viendo en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye.